Solamente quiero que tú levantes tu mano. Aleluya. Y tengas una adoración de largo. Abre tu boca evangélico y di gloria a Dios. Gloria a Dios. Abre tu boca evangélico y alábalo. Alaba, 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 alaba. Abre tu boca y di una adoración. Adóralo. Y a su nombre. Mira, te quiero enseñar esto. Mira mi última pelea que yo tuve. Aquí estaba medio de eso, con muchos cuadritos, pastor, en la barriga. Ya tengo un saquito aquí. Mucha gente cree que uno, yo soy un cuarentón y piquete. De lo que tienen, cositas de más. Bueno, yo tengo 25 años sirviéndole al Señor, pero tengo unos casi 30 años de deporte. Y yo no llegué a ningún grado de la escuela. El pastor hablaba ahorita que fue del vulgo que el Señor cogió la gente. Óigame, a mí me han dicho en muchos lugares, varón, tienes que hablar fino. Y yo dije una vez, en un lugar en Puerto Rico, ¡Jehovás! ¡Más fino! ¡Jehovás! Entonces yo me dijera fino. Entonces dijeron el hermano Jehovás. Hermano, cuando usted Dios lo llamó tal como usted es. Así que usted lo que tiene que abrir su boca evangélico y adorarlo en todo tiempo y en todo momento. Me alegro de esta visión y de los hombres visionarios que hay en esta iglesia, porque las cosas empiezan poco y después su integridad, su honestidad, su capacidad lo va a llevar al alcance y al nuevo nivel. Dios te llamó para que cruce de nivel. Óigame, hay un evangelio pobre, pero hay un evangelio rico. Hay un evangelio de meta, de visión, de consagración. Usted tiene que consagrarse. Usted tiene que parecerse a Cristo. Óigame, el vecino, los hijos, la familia. Esto es un ministerio que lo están pesando en balanza. Y aquí hay un nivel. Primera vez que entro en la iglesia de Miami, que me voy edificado. Porque la gente lo que anda brincando y saltando y hablando. Y esto, y con un chisme dentro de nosotros. Mírate, mírale la cara a tu hermano que está a tu lado aquí. Míralo bien como Cristo te miró a ti. Así somos santos todos. Y si usted tiene dos alas, pues váyase de aquí. Porque la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Y aquí hay una palabra en esta iglesia. Aquí hay una palabra. Cada banco de esos que están ahí vacíos es una familia tuya que está ahí. Tráigalo, hermano, tráigalo, llévelo, venga. Vamos para la iglesia. Venga, que el pastor está aquí en la casa. Me gustó y me quedé, mire, pensativo, digo, tan lejos que uno está en Santo Domingo. Porque lo que venimos de allá, en otro país, hermano, aquí se le cambia a la gente, aquí se le mete un who's speaking. Óigame, una sola montura de 20. Mire, hágalo conmigo así. Yo soy un predicador medio raro, porque yo tengo 25 años guardado aquí. Ni los golpes, yo subía con una bata que decía Cristo viene, arrepiéntete. Esas son mis peleas. Y a mí me dijo Tito Trinidad, Oscar de la Hoya, Holyfield, Tyson. Dije, pero este boxeador siempre anda con la Biblia. Digo, pues cuando yo deje el boxeo, yo voy a seguir con mi Jesús. Gloria a Dios. Porque hay mucha gente que te quiere quitar lo que Dios ha puesto en ti. No te dejes quitar lo tuyo, iglesia. Lo tuyo adorar y hablar en Dios y caminar en Él. ¿Para qué usted tiene la boca? Para estar murmurando y hablando. Quítese de ahí, echa para allá. Digo, echa para allá, diablo del diablo. Échese para allá. Vale. Usted tiene que estar aquí con una meta y con una visión. Y ser la mujer visionaria. Lo que se armó aquí el viernes, que no vinieron el viernes. Aquí hubo un pacto. De las mujeres que quieren entrar en la meta, cruzar al otro lado. Porque las mujeres en la casa le están hablando a los maridos. Mira, echa para allá, que usted no le da, quítese de ahí. ¡Quiéreme! Ya están deseos. Ay, Señor, te voy a encontrar. ¡Hermano! Tenemos toda esa cosita por dentro. Y Dios nos llamó fue para cambiar. Para tener una meta, para llegar. Esta palabra del pastor me llegaron a mí en esta mañana. Usted también esta mañana edificado. Si usted sale por ahí con un alambre en la cabeza, mire, póngase la mente. ¿Usted sabe cómo le dan un booster a los carros cuando se le acaba la batería? El pastor hablaba de la mente.
Póngase los dos dedos, así, mire esos dos dedos. Póngaselo ahí, iglesia. Póngaselo ahí. Usted sabe, póngaselo ahí de verdad. Usted sabe cuál es el aplauso de la mente. Usted no lo sabe, ¿verdad? Mire el aplauso de la mente. Ahí, dale un aplauso a tu mente, dale un aplauso a tu mente. Y dile así a tu mente: yo tengo que orar, yo tengo que ayunar, yo tengo que meterme en la presencia de Dios, yo tengo que buscarlo, yo tengo que adorarlo. Mi mente es contraria a mí, pero yo tengo que meterme en la visión y en la meta que me están diciendo en la casa de Dios. Yo tengo que meterme en esa visión, yo tengo que buscar a alguien, yo tengo que controlar a alguien. Pero es la mente de Cristo, que tú tengas la mente y te parezca la mente de Cristo para salir a buscar a otro que se encuentra perdido allá afuera. Don King me dio la fama. Don King, duré 15 años pastor con Don King. En la cuadra de Don King, ladies and gentlemen, eso era. Después que yo perdí esa pelea en Las Vegas, Nevada, él me filmó ahí. A mí me dieron $12,000, fue lo dije, óyeme, me cayó bien esos 12 mil. Porque sentía por $12,000. Pobrecito, le dieron 2,5 millones de dólares y yo era el campeón de dos fajas, pero como era latino no valía nada. Yo creo que aquí, mire, un animalito, un perrito, un cocodrilo de esos que hay en el vale más que una gente de aquí. Vale más que un hombre. Porque yo vi una gente, mire, que un cocodrilo se le metió a la casa y el hombre sacó una escopeta. Iba a matar y el cocodrilo se iba a comer los dos hijos de él. Y llegó el hombre, mire, con la escopeta y llamó al 911. Y el policía lo que le dijo al hombre, mire, suelte el cocodrilo. Y el cocodrilo abrió los ojos y se fue por el agua. Aquí un cocodrilo y un perrito vale más que una gente, porque un perrito le dejaron 7, 8, 10 millones de dólares. Y una mansión, y hay que cuidar al perrito, y ellos, gente, no quieren colaborar. Aprenda nada, que usted no es perro. Dele a otro. Saque, mire, saque de adentro. Eso fue una enseñanza, lo de esta mañana. Porque cuando dicen una ofrenda, mire, hermano, la gente se mete la mano en los bolsillos y saben cuál es el de uno y cuál es el de dos. Está por eso que me enseñaron. Eche eso ahí. Comience a dar. Cuando usted da, usted está colaborando. Y está sembrando en el reino de Dios. Póngase a dar. Bueno, el pastor me dijo, mira, di algo, crítico. Es que yo también estoy con el pastor, con la visión y con la meta. Tenemos que llenar la casa. Tenemos que llenar la casa. Y hay uno ahí que se está perdiendo en tu casa. Tráelo a la casa de Dios, que Dios hará en todo tiempo. Mire, el presidente de la República Dominicana asistirá al combate de Gris, no se apareció. Pero vi algo. Todo el tiempo lo que he visto a Cristo en mi vida, el Cristo de la gloria me cambió, me transformó y me dio vida, hermano. Yo traje a este país, pastor, 53 familias de la República Dominicana, lo traje para acá. Hoy en día no me conocen. Ellos me dicen que y yo, Green, oigan, una gente que hablaban al revés, que hablaban para atrás en el campo de uno, y dije, claro que tú me estás hablando, echa para allá, que tú eres, echa para allá. Y ahora dije que están aquí, dije, excuse me, guys. La gente latina, mire que coge más aceite aquí en este país. Y se unta más que toda la gente. Hermano, siéntase bien, tenle la gratitud, la confiabilidad, la amabilidad al Santo de Israel. Adore a Dios, manténgase a Dios, y Dios hará en todo tiempo. Yeah.